Amigos, ¿cómo están? Espero y muy bien. Hoy nos vamos a ir de cacería, pero no vamos a ir a cazar ningún tipo de animal. Vamos a ir a pescar mariscos. Este tipo de mariscos aquí en México, en algunas partes de México, lo llaman cucarachas de mar. No sé en tu país cómo lo llamen. Pero bueno, aquí estamos en la playa. Vamos a ir en busca de esos mariscos y hacer un gran cevichazo. Estas las encuentras en las rocas, están ahí pegadas, ahí siempre están estas, las cucarachas de mar. Y ahorita está un poquito el oleaje alto, vamos a ver si tenemos suerte y encontramos algunas. Hay de diferentes tamaños, pero mucha gente de aquí busca pues obviamente las más grandes. Así que vamos a ver si tenemos suerte y sacamos algunas grandes. Si no, pues unas pequeñas y pues ya para que salga para algo, para hacer un ceviche o vamos a ver qué hacemos. ¿Crees que llegue? Amigos, nos venimos de este lado porque en el otro que estábamos fue imposible pasar, ya que está la marea alta, alto oleaje. Aparte había una zanja profunda, ahí no nos quisimos arriesgar porque puede que nos llegue la corriente y nos lleve a lo profundo. Así que vamos a ver si tenemos suerte aquí, encontramos una, para que vean cómo son estas cucarachas si no la conocen. Ahí tenemos a mi carnal, mi hermano Mayimbu, buscando las cucarachas. Hasta ahorita nada. Naranjas. ¿Ya hay una o no? A ver, vamos a ver. Parece que ya hay. Como les digo, estas están pegadas, pegadas a las rocas, a las piedras. Como estas que están aquí, estas son caracoles. Estos, esos son los caracoles. A ver si enfoca. Ahí está, esos son caracoles. De estos hay muchísimos, muchos. Igual las cucarachas quedan pegadas a las piedras. ¿Se sacaste? Ahí está, pues ahí están las primeritas, a ver. Ahí está, pues con esas. Bueno, estas son pequeñísimas. Hay unas más grandes como aquí así, grandísimas, pero ahorita, como les digo, la gente se las lleva. Vienen a buscar más las cucarachas grandes, pero vamos a seguir buscando a ver si encontramos una más grande. Puro caracol chiquito aquí, puro caracolillo. Chau, chau. Me alcancé a mojar, güey. Me mojé los tenis. Los zapatos. Llegan las olas y te mojas. Y no me quité los zapatos porque están filosas las piedras. Y te puedes cortar. Por ahí hay una, por ahí. Chiquita. Allá pecas, mira. Allá. Por allá se ven más.
Esta está más grande que las otras. Sí, a comparación. Pues hay que ver si saquemos otra un poquito más grande. Bueno, llevamos estas dos y este puñito, estas chiquitas, estas están más chiquitas. Llevamos este puñito, no hay casi grandes aquí, pero vamos a seguir buscando a ver si encontramos una un poquito más grande. Esta ha sido la más grande, esta, hasta el momento. ¿Iguales o qué? Ah, como que aquí ya están llegando más grandecitas. Ahí vamos poco a poco. Ahí están estas. Ahí hay una. Ahí está. Otra más. Pero bueno, para el puñito que llevamos, ¿como cuántas crees que ocupemos para un ceviche? ¿Unas 100 de estas? Sí, no más, ¿eh? Ni para la muela. Otro más. Estos caracoles, la verdad, no sé si se coman. Pero a lo mejor hay gente que sí se los coma, pero yo desconozco si se llegaran a comer. Está chiquita, pero está. Aquí encontramos muchas. Las demás están muy adentro, están muy para allá. Estas son las que llevamos como unas 15-20, ya un poquito grandecitas. Fíjense este montón de conchas pegadas. Hay un montón aquí, si fueran cucarachas ya saldría para la comida. Pues son puras conchas, puras como caracoles, como tipo ostiones. Pues no sacamos muchas, no salió para la comida, pues las grandes están allá, pero ya vieron que está malo el mar, la marea está alta. Y pues vamos a limpiar las estas para que vean lo que es la parte que se come de esta cucaracha. Esto es lo que se come. ¿Están enfocando? Esto. Imagínense, este es el más grande y salió esta cosita. Así que para hacer un buen ceviche, una buena comida, ocupamos más de estas o más grandes. Pues esto son como de 2-3 grandes. Es lo que salió, esto. Y esta cosa parece que son como del caparazón de armadillo. No sé si conozcan el armadillo. Está duro. Es duro este. Hay algunas personas que lo disecan, estas cosas. Amigos, pues no sacamos cucarachas grandes. Aquí me dice mi hermano, es el que él sabe un poco más lo que es de pesca, mariscos. Y las cucarachas grandes están más en lo hondo, pues, en las piedras grandes. Y más cuando está la marea baja. Ahí está mucho mejor, porque ahorita que está la marea alta, es imposible poder pasar. Aparte que estás sacando las cucarachas y te llegan las olas, te retachan y sube el nivel. A ver si hacemos otro video luego, cuando esté la marea baja, y a ver si sacamos cucarachas grandes. Porque estas nomás fue chiquitas. Pero bueno, ahí está el video, espero les guste. No sé si ya conocían este tipo de marisco. Aquí en México, aquí en mi pueblo le llaman cucarachas. No sé en tu país cómo le llamen. Déjense like, suscríbete si no lo has hecho. Y nos vemos en un próximo video, amigos. Cuídense mucho.